A ver, realmente, el Final Fantasy está bien. Está bien. Tiene un problema de ritmo, pero jugablemente está muy bien, la verdad. Si otras cosas acompañasen, estaría mucho mejor. Si otras cosas acompañasen, estaría mucho mejor. Pero el juego, el gameplay, lo del mando. Lo del mando está fino. Ve a instalar el juego. Voy a instalar el juego, que está sin instalar. Blas. Femus. Instalar todo, que tengo los DLCs y todo, me parece, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, tengo los DLCs y todo, creo, ¿eh? ¿Sabes dónde la compré? ¿Sabes dónde la compré esta camiseta? Nico, ¿qué pasa? Espera, un segundo. Ah, no, es solo el juego. Bueno, da igual, no importa. Asolum, color. 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 ¿Qué color eliges? Rojo whiskería. A ver, está este. Está este rojo whiskería. Coño. Este. O si no tenemos otras intensidades. Bueno, no cambia mucho. No cambia mucho. Azul Square. Ojo Square y ojo Phil Spencer, chavales. Ojo Phil Spencer que la he hecho, ¿eh? Phil Spencer lo ha vuelto a hacer. Y un purito también, ¿no? Un purito, un puro, un puro. Para acompañar. Sí, si gusta, si gusta. Si gusta, le ponemos uno, güey. Y con hielo, y con hielo. No te lo esperabas que lo tuviese aquí todavía, ¿eh? No te lo esperabas que lo tuviese aquí todavía, ¿eh? Yo tampoco, yo no me acordaba ya. Lo he visto ahora de refilón. Oh, madre mía. Se ha instalado ya. La interfaz es muy bonita, ¿eh, tío? Uy, 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 mira, 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 mira. Mira. Con el show, la de Sea of Thieves mola. Porque está preparada guay para pa que mole, ¿vale? La imagen. Me pongo abajo mientras. Me pongo abajo. Está preparada para que mole, ¿vale? Pero mira. Mira la de Blasphemous. Es increíble. Es brutal. Está bien bonito. Esto está bien bonito, güey. Ay, madre mía. Voy a ver si me deja hacer una cosa. Porque el otro día le intenté abrir la aplicación y se me cerraba sola. A ver, a ver si me deja. A ver si han puesto temas nuevos. No. Estos son los viejos todavía. Pero hay wallpapers. Hay wallpapers. Gaming. Aloy. Esta aplicación está de puta madre, ¿eh? Esta aplicación. La. Bueno, vamos a lo que importa, ¿no? Directamente. Mientras jugamos a Blasphemous, vamos a comentar unas cuantas cosas.
tipo lo de Final Fantasy, tipo todas estas cositas que han pasado hoy, que han pasado unas cuantas, de hecho. Así que nada, el plan, ya, ahora sí, el plan es este. Mientras estrenamos juego marca Españita, mientras estrenamos Blasphemous, que lo iremos jugando, pues seguramente, creo que en 3-4 sesiones lo tenemos. Pero bueno, tranquilamente, sin prisa. Mientras jugamos a Blasphemous, vamos a hablar de lo de Final Fantasy y Square Enix, lo de Spider-Man y alguna cosita más suelta que han pasado hoy. Han pasado cosas interesantes. Así que, y recordad que mañana tenéis recomendaciones, ¿vale? Recomendaciones marca Españita. Recomendaciones marca España. Sí, los que necesites. Los que necesites. Mientras voy a poner un tweet. Claudio Serafino. Filtrado. Roster de personajes de Tekken 8. Posible. Pegamos. Martial Law. King. Hogwarts. Este, Jin Kazama, Brian Fury, Kazuya Mishima, Jack 8, Asuka Kazama, Lily Lars, Alexanderson, Claudio Serafino. Claudio Serafino ha ido a hacer algo ahora. Nina Williams, Leroy Smith, Jun Kazama, loco. La madre creo que es, ¿eh? Yoshimitsu, Sashin, Tipea, Raven, Zafina y Steve Alissa. No me caben todos, tío. Posibles. Ahora sí. Ahora sí me caben todos. Cajobaro, ¿qué pasa? Tekken 8. Yes. Yes. Bueno, vamos a jugar a Blasphemous, chicos. No tardará ya solo en llegar, que ha pedido por favor que le esperemos. Y mientras. Espera. Coño. Y mientras. ¿Qué os parece lo de Final Fantasy? ¿Qué os ha parecido lo de al Final Fantasy? Por cierto, felicitada a Absolum, que hasta 12 fue su cumpleaños, pero bueno, todavía había cuenta. O sea, ahora cuando venga le felicitáis, ¿vale? Felicitarle que ha cumplido tela de años, pero seguro que le hace ilusión que le felicitéis. A ver, ¿y vosotros qué, chicos? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Habéis jugado mucho o qué? ¿Habéis estrenado algún jueguito? ¿Habéis jugado a Diablo, por ejemplo? Como Bobby, que Bobby está enganchado al Diablo como, vamos, como que no lleva. Como un desalmado, un descosío, un enfermo. Yo, ya sabéis, yo lo tenéis en el calendario. Final Fantasy XVI. Zelda, que esta semana nos lo pasamos sí o sí. Y hoy tenemos estreno.
Así que, cuando estemos, empezamos. Na, uy, la patrona y yo. Esto, está. Vale, pues chicos, ya podéis felicitarle. Felicitarle, que es su cumpleaños. Le tiramos. Ay, hoy, hoy, hoy. Le tiramos de las orejas virtualmente. Gatos. Gatos. Siempre, siempre hacen lo suyo. Y vamos a jugar. Vamos a jugar. Normalmente. Normalmente. Espera. Entonces. ¡No! Normalmente tengo la cámara arriba. Pero como este juego tiene doblaje, la voy a poner abajo. Y no vamos a poner subtítulos. Se pueden hacer capturas buenas. Empezamos. Uy, lo publica Team 17. Tirirín. La herida del ocaso. No final desbloqueable. Joder, si han puesto cosas nuevas, ¿no? Luto y estrago. Nuevo arte. ¿Qué me son los NPC? Uy, bueno, a mí me da igual porque como esto es nuevo a mí. Opciones. Juego. Idioma del audio. Español, por supuesto. Accesibilidad. Nada. Vídeo. Uf, le ponemos. Le ponemos así un poquito de retro. ¿Quieres que pongamos contador de muertes? Vamos a buscar. Pepe, pepe. No, esto, tenía intención de hacerlo, pero se me ha olvidado. Pero voy a buscarlo. Voy a buscarlo. Contador de muertes. Twitch. Vale. No, para el chat no, coño. Un segundo, ¿eh? Vamos a ver cómo se hace y lo hacemos. Vamos a hacer cómo se hace y lo hacemos. Hola, amigo. Un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar cómo mostrar un contador de muertes en pantalla con, pues eso, con las muertes que lleváis que, y que de Souls, ¿vale? Yo es la que utilizo tu comandos de. En total vamos dando para durar cuántas vosotros estamos aquí a y muertes. Va, pero, es el, no, este no, esto no, esto no, esto no, eso sí no lo quiero. ¿Por qué es importante esto? Quiero que se vea guay la pantalla. Este. Este. Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este. No, yo no puedo hacer esto. No me funciona a mí el Stream Elements. Count muerte. No me funciona a mí. Tiene que ser de otra forma. Tiene que ser de otra forma. No me funciona. El chat no, tío. A ver. Mientras te va a pedir pixelchat.tv. Venga, este. Vamos a hacerlo. Pixelchat.tv. Este me suena. Aquí. Mira, si dictador de muertes. Esta página, pixelchat.tv. Servicio que cuando entras te va a pedir loguearte con una cuenta de YouTube. De... A ver, vamos a hacerlo. Login, Twitch, autorizar. Estamos dentro, niño. Estamos dentro, niño. Vale, a ver qué. Overlay. Supongo que será un overlay, ¿no? Dead count. Dead, ¿no? De Twitch, ¿vale?
lo normal. Esto ves, contador de muertes. Ah, en castellano, bueno. Muertes. Ah, lo tengo que crear. Muertes. Death counter. ¿Qué? Tío, esto que es, tío. Esto es un raro. Pixel counter. A ver, creo que no voy a darle. Counter. Vale. Ah, que es esto. Este lo tiramos. Confirm. Count up. Duplicate, copy link, edit. Pixel counter. No, pero yo. Es que yo lo vi de otra forma, tío. Yo lo vi más fácil. Espérate, espérate. A ver, vámonos a la solución mágica. A TikTok. TikTok. TikTok, chicos. En serio, ¿eh? TikTok es una fuente de conocimiento. Silencio. Silencio. TikTok, chicos, es una fuente de conocimiento increíble, ¿eh? O sea, no, no lo imagináis, ¿eh? Vamos para atrás. Oppenheimer, la que quizá no puede optar a los Oscars porque... Silencio. Juan Lulu VT. Juan Lulu VT. Haremos esta cuenta. Creo que este vídeo me lo guardé. A ver si lo encontramos. Twitch. Twitch. Beso para tontos. Hacer IRL. Más para atrás. Clips, clips. Streaming sin webcam. ¿Cómo crece tu stream? No crece tu stream. Está por aquí, ¿eh? Porque lo vi hace poco. Estoy mandando a ver lo de Kick. Es antes de lo de Kick. Contador de muertes. O sea, a ver. Contador de muertes. Mira, ¿ves? Mira. Contador de muertes. Guapardo. Lleva tiempo la norma esa, ¿eh, Nico? Rápido que no me da tiempo, Mostri. Lo primero de todo, os vais a esta página github.com. Esto lo tengo que poner. Mi pedazo de crack. ¿Estás jugando un juego como yo al Elden Ring y quieres tener un contador de muertes? Guapísimo. Pues yo te voy a explicar cómo. Máquina, vamos rápido, que no me da tiempo, Mostri. Lo primero de todo, os vais a esta página para... github.com, a ver. github.com. ¿Qué más? Kalejin barra Kalejin. ¿Qué? Kalejin DCSB barra DCSB barra DCSB. Es que en vez de copiarlo por ahí, tío. Releases. Releases. Se escribe así, ¿no? Sí, se escribe así. Releases. Vale. Sí, pero el problema es la norma en sí, ¿sabes? Parad el vídeo y copiáis el link y os descargáis este archivo. El primero, vale. No sé qué, exe, ¿no? Venga. Vale. ¿Descargado ahora qué? De este programa. Tranquilos que es seguro, lo he probado. Una vez lo habéis instalado... Instalar, vale, perfecto. Instalar. Venga, tira para adelante. Instalar. Next. Instalar. Vale, ¿ahora qué?
va a salir algo tal que así. Ahora con el botón derecho, nuevo, creáis un documento de texto y le ponéis el nombre de derecho, nuevo, creáis un documento de texto. Espera, que me estoy mezclando, no veo cuál es su botón y cuál es el mío. Y le ponéis el botón derecho, nuevo, creáis un documento. Vale. Derecho, nuevo. Y que documento de texto. Y le ponemos qué. Es que si lo hacemos bien. Documento de texto. Y le ponéis el nombre de muerte. Muerte. Venga. Así, tal cual. Vamos a hacer tal cual lo hace Juan Lulu. Porque si no, no sale. ¡Hombre! History, muchas gracias por la raid. Bienvenidos. Estamos preparando. Bienvenidos. Lo primero, bienvenidos. Como, no sé si habéis hecho directo, cómo ha ido todo bien. ¿Habéis jugado algo? ¿Qué habéis estado haciendo? Y aquí lo que vamos a hacer ahora, estamos preparando un contador de muerte para jugar a Blasphemous. Así que. Bienvenidos y espero que lo paséis bien. Sobre todo, si os gustan los videojuegos, follow, que cuando no esté History en directo o cuando no esté vuestro, la persona a la que suele ver en directo, aquí estoy yo como un clavo todos los días, menos el domingo, porque al séptimo día descansé, ¿vale? Así que vamos a seguir poniendo esto. Soy como Dios. Soy como Dios. Muerte. Y aquí, obviamente, esto va a estar vacío. Le dais a Add Counter, por el nombre de. Add Counter. Aquí, ¿no? Add Counter. Muertes. Muertes. Supongo que ahora tendré que darle aquí, ¿no? De muertes, le dais a los tres puntitos. Los tres puntitos, añadimos el documento, el texto ese, ¿no? Muertes. Escritorio, muertes. Muerte. Seleccionáis el documento de texto y aquí ponéis en cuánto queréis que empiece. Sí, estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo bien, chicos. Estoy haciendo bien. Empieza en 0. Incrementa en 1. Empieza cuenta. Vale, ahora le clicáis y le dais a setting. Vale, ok. Ok. Vale, al principio ya está. Le clicamos. Le damos a settings. Ya, el increment, le dais a los tres puntos. Increment. Tres puntitos. Puntitos. Y ponéis la tecla que queréis para que. M. M. Suban las muertes. Yo he puesto la M. Ahora vamos a ponerlo en el OBS. Más texto. Ponéis nombre. Aceptáis. Ponéis la fuente que queráis. Aquí le dais, ponéis nombre, aceptáis, ponéis la fuente que queráis, aquí le... me tiene loco el tío este, que habla muy rápido, hace los vídeos muy rápido, tío. Dame un segundo. Vale, ahí estamos. Este, ¿cómo era? Ahora vamos a ponerlo en el OBS. Más texto. Más texto, ¿vale? Más texto. Muertes. Mierda, le he dado la M. Le he dado la M. Ya se ha sumado más uno, ¿no? Voy a cambiar la letra. Voy a cambiar, voy a poner. ¿Cuál pongo? Una tecla que no use nunca. El F. El F. El F. El F8. El F8. Oh, Tomb Raider 2013. Qué guay. Me gusta mucho ese juego, tío. Me gusta mucho ese juego. Pero la tengo al lado del espacio, puedo tocarla sin querer, el F8 no. Settings. Son presets. Joder. Vale, ya está. Ahí, está bien. Vale. Entonces, elijamos fuente. ¿Tenemos una fuente que tenga sangre o algo de esa? A ver. Vamos a bajarle un poco esto, ¿no? Sí que hay una, pero. Pero encuéntrala, ¿sabes?
Sí que hay una, pero encuéntrala, ¿sabes? Voy a poner un underline. A ver... 40... Casi las veo bien, las fuentes. Si no, pondría una así curiosa que se vea guay y ya está, ¿sabes? Yo tenía una, me la instalé, pero no sé, en este ordenador no está. No veo ninguna así... A ver cuál ponemos... ¡Ejo! No. Ay, madre mía, qué lo que acabo de ver. Vaya fuentes, tío. Voy a poner una que se vea gordita y ya está, tío. La Montserrat. Venga, Montserrat, que es muy español la Montserrat. Ya luego ajustaremos la esta. La fuente. ¿Qué más? Ponéis nombre, aceptáis, ponéis la fuente que queráis. Aquí le dais a leer desde archivo, claro. Leer desde archivo, examináis. Examinamos, ponemos el archivo. Escritorio, ¿no? Escritorio, ¿no? Muerte. Es el documento de texto, lo abrís y ya os salen las muertes. ¿Vais a aceptar? Y ahora cada vez que le deis a la... Vale, vale, vale. La fuente no me gusta. No me gusta la fuente. Dejemos fuente. Vamos a cambiarla. Voy a poner esta, que parece como Pixel. A ver... 80. Aceptar. ¿Pero qué pasa? No se ve. No se ve. No se ve. Ya, Arial Black y listo, ¿sabes? Ojo, 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 que se ve enorme el loco. Espera, espera. Voy a hacerla más pequeñica. Voy a hacerla más pequeñica. Voy a ponerla en 25. Pues se ve horroroso, ¿no? Se ve horroroso. Se ve como el culo, ¿no? ¿Te quito el subrayado? ¿O qué? O la pongo más pequeña todavía. ¿12? No me voy a descargar ahora nada más. Espérate, arreglo lo de la fuente y ya está. A ver. Underline. Esta, ojo, mira esta. Joder, bueno, pues nada, pues vamos a la que tenía la de antes. Arial. Arial Black. Pero que se ve raro, cheto raro, ¿no? Esto es raro, esto, ¿no? Se ve como muy... Muy culo, se ve muy culo. Underline. Pues es... Pues con... No sé por qué lo hace así, tío. Bueno, contra más grande la hago, mejor se ve... Pero tengo que hacerla más chiquita yo desde aquí. Así que vamos a ello. Mejor, ¿no? Mejor, ¿no? Mucho mejor, ¿no? Mucho mejor.
Perfecto. Pues ya tenemos contador de muerte, chicos. ¿Lo ponemos en rojo o qué? Lo dejamos de tocarlo por si acaso. ¿Lo ponemos en rojo? En rojo queda toquí, ¿eh? En rojo queda toquí, ¿eh? Queda todo guapo. Pues ya lo tenemos. Tenemos contador de muerte. ¿Lo queréis probar? ¿Lo ponemos así? A ver. ¿Así o así? ¿Así o así? ¿Normal o con el CRT1? Que los otros quedan como muy ya demasiado. ¿Sabes? Y ya tenemos contador de muerte para siempre. Julián, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Ya tenemos contador de muerte para otros juegos también. Ojo, Persona 4. Qué rico. Bueno, vamos a empezar. Voy a ponerlo normal. Normal. Sonido, tal. Aplicar. Aplicar. Vale, ya está. Peregrinación. Persona 4. Pues eso, historia, muchas gracias por la raid otra vez, ¿eh? Que más que más pillo aquí concentrado haciendo eso, pero se agradece un montón, de verdad. Si alguna vez te pillo yo en directos cuando yo termine, te dejo el follow, te la hago yo a ti. Porque es mi culpa, os reclamo, milagro doloroso. Haced que mi pecho se duela de arrepentimiento. Forjad vuestro castigo y clavad en lo profundo. Dad forma, una vez más, a mi culpa. Sangre, chicos, sangre. Y se convirtió en piedra. Ese soy yo, el penitente. Con mi traje de nazareno. Sí. La culpa, el arrepentimiento, el duelo y los demás dolores del alma se manifestaron de forma visible y tangible en todas partes y en todos nosotros. A veces en forma de bendición y gracia, y otras en forma de castigo y corrupción. Aquella voluntad divina, por igual piadosa y cruel, que no pudimos desentrañar ni podremos jamás, fue llamada el milagro. El milagro. Uf. Todo retorcido el juego, chavales. Mira, ¿ves que mi traje de nazareno? Hermandad del Lamento Mudo. Joder, tapo más cosas. Lo pongo aquí abajo. Pongo aquí abajo. Más pequeñito, ¿no? Ya está. Ahí. Antes de nazareno. Pulsa LB para consumir el elixir, digamos. Y recuperar vida. Los recipientes consagrados vuelven a llenarse al arrodearse en un Pride Deu. Encuentras matraces vacíos para aumentar el número que puedes llevar contigo.
¿Y si no qué, eh? ¿Y si no qué? El nazareno. El espadachín nazareno. En acción. Vale. ¡No! ¡No me jodas! Le he dado sin querer al botón a coger el mando. Joder, amigo. Qué puta madre. Aquí no se puede ir, muy bien. No hay doble salto, muy bien. Esquiva, vale. Esquiva aquí, no se puede esquivar en el aire. Esto según será la magia. Es bloquear, vale, perfecto. Tengo todos los controles cogidos por la mano. ¡Yoho! Vale. Venga. Joder. Contra objetos estáticos. Ah, mira. Perfecto. Mira, Solum. Mira, solo no pasaba nada. No pasaba nada. Ahí, ¿dónde están los malotes? Ahí hay un malote. Te mato. Ojo, he pillado, eh. Vamos, vamos, vamos. Vamos a la primera. Ojo, 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 ojo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Hostia puta, tío. Está enfermo Nazareno, ¿eh? No, no, claro. ¿Por qué o por qué no? Claro, sí. A ver. Espera, 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 espera. Necesita llave de la cámara del hermano mayor para abrir esta puerta. Vale. O sea, hacía bien. Hacía bien. Hola, señor. ¿Qué pone aquí? Pesaroso corazón sea penitente. El tormento del hermano mayor ha terminado. Ah, es el que me he cargado. Soy Deogracias, testigo y relator de los hechos del milagro doloroso. Esa es mi penitencia, como la vuestra es el silencio. La cuna de la aflicción es lo que perseguís. Le gusta el bondage, ¿eh? A esta gente. La madre de madres de las iglesias. Le gustan las cuerdas. Vale, vale. Es un lugar remoto, separado del resto de estas tierras por una gran puerta sagrada y prohibida. Incluso un penitente de sapiencia como yo desconoce lo que hay tras esos altos muros. Pero sí tengo en conocimiento que,
Según la obediencia a la regla, deberéis realizar las tres humillaciones para ganar el acceso a lo que guardan. Las voces, ojo, las voces, ¿eh? Reparto de oro, ¿eh? De ellas ha de hacerse en las altas montañas, cubiertas bajo gruesos mantos de nieve y hielo. Otra en lo más profundo de una oscura iglesia sepultada, donde reposa el durmiente. El durmiente. Y la última, al final de la senda que dejan los lamentos por una espiral de hierro. En las entrañas de la campana que crece hacia abajo, de nombre Hondo. Hondo. Tomad esta espina y colocadla en el pomo de vuestra espada. Dame la espina. Si, llegado el momento, al apretar el arma fuertemente, notáis que os hiere, os sangra. Habiendo crecido, brotando más espinas de ella, retorciéndose por la figura del padre, esculpida en el pomo. A ver quién se acuerda de quién es la voz esta. Significará que estáis a merced del milagro doloroso, ya sea de su castigo o de su perdón. Es fácil. Tengo nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Es la de... Soy máximo décimo meridio. General de... Mulu, por Dios. Para realizar una parada, esta manera te permite contraatacar ataques débiles y protegerte de ataques más potentes. Durante un contraataque, pulsa X en el momento de impacto para realizar una retribución. Soy malísimo haciendo parries, tío. ¿Ves? Soy malísimo, pero malísimo con los parries, ¿eh? Soy horrible. No sé hacer parries. Jala, jalo yo. ¿Y eso qué es? Verdiales del pueblo olvidado. A ver, ¿esto qué es? Equipar. Vale, ¿ahora qué? Vale. Ah, mira, magia. Magia. ¿Es difícil? Sí, bueno, difícil. No, que siempre se me ha dado muy mal los parries. Pero muy mal, ¿eh? Ahí como llego. Sí, no llego. Y siempre prefiero sacar las cosas de otra forma que no sea usando parries. O sea, de verdad, es horrible. Luego lo partimos por la mitad. Ah, mira. No muy exigente con el parry. No muy exigente con el parry, la verdad. Ah, en el aire.
No me lo hace. He conseguido el niño de la luz lunar. Ajá. Llegamos al pueblo, chicos. Hemos llegado a un pueblo. Y sin morir todavía, ¿eh? No hay respuesta a nuestra súplica. El milagro nos ha abandonado. Y mi trono ornamentado da la espalda a los que aquí esperan. De momento, mapa sencillo. Sencillo, Piggy. Venga. Seguimos. Los cuervos dan un mal rollo que flipas, ¿eh? ¿Estás hecho polvo? ¿Cómo es aquí? Compungido corazón sea, penitente. Bienvenido a la villa de Albero. Refugio de esta humilde cofradía, clamada de los besadores de llaga. Un momento, voy a enseñaros una cosa. Mira, están torremolinos. Lo del juego. Espera. Lo tengo que poner. Lo del juego está aquí. Aquí. Villa Albero. Villa de, no he encontrado nada que ponga Villa de Albero. Esto es como una casa o algo así. No he encontrado ningún sitio que se llame Villa de Albero. Hay Villa de Alberti, pero en Italia. Lo único que hay Villa de Albero es aquí. Es un hotel. Hay que se va. Pero no me gusta, ¿eh? No me gusta el aspecto que hay en las habitaciones, la verdad. No me gusta el aspecto que tienen las habitaciones. Pocos quedan aquí con fuerzas para usarlo. Bastirso es mi nombre. Acento andaluz, chicos. Acento sevillano, quizá. Somos pocos los que ya quedamos en el cuidado de los enfermos y dolientes. Con piadosos ósculos bendecimos las heridas del que pida nuestro amparo. Y así, a merced del milagro, quedamos los unos y los otros. Y aún así está como muy adaptado para... Wasgamer, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Está como muy adaptado a que se entienda. Porque si escuchas a un andaluz, a un sevillano hablando rápido, se te caen los huevos al suelo, ¿eh? Pues eso, Wasgamer, bienvenido. No sé cómo has llegado aquí, pero bienvenido. Por supuesto, faltaría más. Hoy estamos jugando a Blasphemous, estamos estrenando juego de marca españita. Pero aquí sí juega un poquito de todo. Una skin para darle vida al juego. Cuéntame eso. No sé si tengo algo instalado o puedo cambiarle algo. No he mirado nada, la verdad. Nos hemos liado a buscar el contador de muertes y no hemos mirado nada más. Pues eso, que estamos ahora con este, pero también estamos jugando al Zelda, Final Fantasy XVI, dentro de poco en P. Uf, ahora el menú principal. Luego lo hago, me da curiosidad ahora.
Me da curiosidad lo del código Konami ahora. Luego lo hago. Luego cuando voy a cerrar directo, cuando apague el juego, lo pruebo. A ver qué pasa. Cuentas de Rosario. ¿Qué es esto de agua? Calavera de ave, perforada como... me gusta más el de ataque. Pues eso, Wargamer, si quieres, dale al follow, que aquí se juega un poquito de todo. Y otros días, pues toca otros juegos diferentes. En cuanto acabe Zelda, empezaremos el Pokémon Mundo Misterioso, equipo de rescate, ultra mega, no sé qué. El remake, vaya. No sé qué se cuece por aquí. Luego lo hago. Vamos a concentrarnos en jugar ahora. Uy, la estatua se mueve. Vamos a concentrarnos en jugar ahora. Penitente que cargáis con la lacerante culpa en vuestras manos encalladas. Acercadnos a aliviar nuestra carga. Acercadnos a enjugar nuestras lágrimas. Porque esa La virtud del mea culpa ha ascendido. Visita el taller de mea culpa para aumentar el poder de la espada. También te permiten gastar lágrimas de enmienda para desbloquear técnicas de combate. Aumenta el nivel de mea culpa para hacer a técnicas más poderosas. Vale, lo lógico. A ver. ¿Esto qué es? Nivel 1. ¿Cuánto tengo? 540. ¿Puedo comprar una? ¿O este? ¿Cargado o ataque en caída? ¿Qué preferís? Yo creo que ataque en caída, ¿no? Ataque en caída mejor, ¿no? O el cargado, no sé, estoy indeciso. El ataque en caída. Los ataques cargados no los suelo usar mucho yo. Ataque en caída. Que lo he intentado hacer antes y... qué lengua. Nada. Vámonos para arriba. No me ha quemado a morir, ¿eh? Aquí toda la gente enfermísima, tío. Pero vamos a intentar coger eso. Mira aquí, niño. No. ¿Esto? Habéis llamado al forno de la Orden del Genuino Segundo. En este lugar reunimos los vestigios de todo aquel que fue separado y olvidado. Y así poder darle santa sepultura, tal como ordena nuestra caritativa regla. Ayudad a esta pobre alma, penitente de silencio. La Orden os bendice. Gracias. El penitente no puede hablar, pero yo sí hablo. No puedo cogerlo, eso. Está muy alto, tío. No llegó. Más cositas. Falange de Brannon, el sepulturero. Joder. ¡Ah, que estaba vivo! ¡Estaba vivo! Le veo un ostión y lo he matado. Pues matarlo es salvarle la vida prácticamente, ¿no? Mejor que lo mate que esté ahí sufriendo. Me caigo.
Vamos a coger eso, vamos a coger eso. Se mamó. Ahora voy para atrás, ¿no? Muy para atrás, ¿no? Bueno, no tanto. Se mamó, me he matado. Me han matado. ¿Qué hace lo del sepulturero? Vámonos. ¿Sí han estado muertos? Sí. Recuperamos. Les estoy salvando la vida, ¿eh? Estoy siendo piadoso. Que le corta en la cabeza. A ver, cuando venga, va, cuando encuentre una para guardar, digamos, lo hago lo del código Konami, va. Que si no, es que si no, no sé a dónde me va a echar para atrás. Y estoy lejos ya, ¿sabes? Ay, ay, ay. ¿Has pillado, mejor? A ver. Tú. Se mamó. Lula de programación. ¿Por dónde voy? No. Joder. Ah, por aquí. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Joder, me estoy pillando, ¿eh? A ver, el tonto de las piedras.
Venga, ya llevo dos. Venga. Por lo menos... listo. Está cerca eso, ¿eh? Ahora aquí. Vamos a ver por arriba. Joder, truco, de verdad es tontísimo, ¿eh? No muy exigente con los parries, ¿eh? Me gusta. Eso no, esto no me gusta tanto. Esto no me gusta tanto. Voy a morir. Clarísimamente. Uf. Uf. He sufrido, ¿eh? Un poquillo. Lo tengo que volver, ¿sabes? Corazón del buen dolor. ¿Esto qué es? Un corazón de la espada de mea culpa al tener su propiedad. Tienen mejoras, pero siempre tienen un precio. Vale, eso tiene que hacer. Vale, tiene que ser un rezador de esos, ¿no? De aquí no se puede. Vale. Pero esto tiene un problema porque me voy a caer. Vale, no me he caído. Bien. No me he caído. Bien. Un rezador. A ver... puedes estarse en mi culpa, potencia de maniobra de parada, aumentando duración a cambio de exponer al penitente de más tiempo frente a ataques de los enemigos. ¿Cómo, cómo? Bueno, vamos a ver, vamos a hacer eso del menú principal. ¿Cómo se sale de aquí? Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Jejeje. Extras. Aspecto. Soy más rojito que antes. Míralo, míralo. Oh, qué clásico, ¿no? Como muy retro. Está guapo. Está guapo. Gracias, Wes. Que el desamparo dure un poco y más y más. A comprometido lugar dirigís vuestra marcha, donde lo helado se abraza con lo ardiente en comunión. Dejadme pediros el favor de traerme unas gotas de los óleos que una vez salieron de estos olivos helados y acabaron abrasando los rostros de todo piadoso que llegaba a la cima. Gota de los óleos. Uf, cómo me duele el brazo, chavales, ¿eh?
Venga, va. Toma de esto. Dedal de oro vacío. Ahora dejad que mi brazo entumecido se convierta en una rama más de este olivo marchito. Vale. Daos prisa. Todavía siento la llamada. Voy. A ver, ¿qué me has dado? No sé si es adecuado que venga aquí todavía, por primera vez. Vaya, este partido. Pesadito con las piedras, macho. Las piedecitas, te has quitado las piedecitas. Sí que está guapa la skin, no sé si es más clasicote. Se destaca bastante, además. ¡No! No me he dado cuenta. No me he dado cuenta, muchacho. Te destruyo, loco. Ay, anda, había entrada. Menos mal que me cayó sin querer. Ajo de incienso. Mira, del Vampire Survivor, chavales. El Vampire Survivor es el ajo. Vaya dupetazos, pego con la espada, tú. Pero dupetazos, ¿eh? No veo nada. Bueno, tiro para allá. Ah, me he pasado de largo, madre mía. Qué locura. Me tenía que haber tirado para abajo, ¿no? Por lo que veo. Es como un aspecto retro. Anda. Maja. La triunfa. Haciendo la guarra, ¿sabes? Buah, has pillado, ¿eh? Se ha prendido fuego sola. Sí, es eso justamente. O sea, si es un Metroidvania y tal. O sea, que está inspirado en folclore español. Está inspirado en el folclore español. En el folclore andaluz, más específicamente. Está bien. No quería morirme. Ojo.
Vale, salió indemne de esta extraña pelea. Uy, aquí hay muchos, ¿eh? Hijo de puta. ¡No! Aquí. ¿Están cabrones? Pues los estoy lejísimos, tío. ¿Tío? ¿Payaso? ¿La misión de mierda que me han mandado? ¿Tú te crees? Casi me pega un pedazo, tío. ¿A gilipollas? Voy a poner con el parry ahora, a ver. Venga, a tu casa. Tócate los cojones, tío. No, he perdido las almas esas. Estás disfrutando, ¿verdad? Tú, venga, espabilado. Vamos a ver. Ya, hostia, me ha pegado, ¿eh? Están esas compasadas, tío. Están esas compasadas y por eso me han matado. No puedo bloquearlo, tío. Me cago en la leche. Pero bueno, yo me cago en tu puta madre, ¿sabes? Es que no lo puedo bloquear. Según cómo tampoco lo puedo esquivar. Según cómo me han tomado por culo rápido. A Salón siempre haciendo las cosas más oportunas en los directos. Esto sí que es una penitencia.
Esto es una... Te digo una cosa. Si la patrona estuviese aquí en el directo, lo hubiese hecho hace un montón de rato ya. Me tenéis hasta los huevos. Huevos no cuentan como palabrota, ¿no? Porque no es una palabrota, vale, básicamente. Hasta lo que recubre el escroto. Pero ¿cómo lo hace? O sea... Esto es más falso. Quiero matarlo. ¿Vale? ¿Tú sabes cuando en el Elden Ring, en esa época no estabas todavía, en el Elden Ring se me cruzaba un tío que yo quería matarlo porque sí, pues ese tío tenía que morir, no importa la vez que muriese? Pues ella. Claro. Claro. Estos me dan igual. O sea, estos me dan igual. Bueno, molesta un montón, también te lo digo. Hijo de... Yo soy una injusticia. Me han engatillado ahí entre 7. Que son las veces que he muerto ya. Quedan bastantes puntos. Luego cuando me encuentro un sitio así para mejorar, igual me va bien. Venga, History, gracias por pasarte, gracias por la raid, por supuestísimo. Y nada, tío, otro día estamos a ver si me paso por un directo tuyo, tío. Es que yo tengo unos horarios muy malos, tío, pero a ver si en fin de semana también hace y ahí sí puedo pasarme, creo. Venga, tío, muchas gracias y espero que hayas disfrutado un ratillo. No niego. Voy a dar toda la vuelta ahora. Opa, opa.
Ah, vale. Lo suyo es... es sin dejarle respirar. Vale, vale. Eso es lo suyo. Ok. ¡Venga, Lazio! Que estoy seguro de que ahí hay algo interesante. He hecho, venga ya, tío. Venga ya, tío. No hay rastro de palabrota por ninguna parte. Está mi alma ahí por ahí todavía perdida. No sé de qué me estás hablando. No sé de qué me estás hablando. Yo nunca he jugado al WoW, tío. Es que hay muchos, tío. Lo que hay aquí, ya, colega. He cogido algo interesante. Pero eso es para venir aquí a matarlos. Eso es para venir aquí a matarlos. Y coger eso y volver y... a ver qué me han dado. Creo que es este. Creo que es ese. Creo que es esto lo que tenía que ir a buscar. Dejadme pediros el favor. Dejadme. Ah, pues no. Ah, tengo que entrar a coger los puntos que he perdido ahí. O sea, ¿has visto a Solum el vídeo del Leroy Jenkins? ¿No has visto el vídeo del Leroy Jenkins? Vamos a ver el vídeo del Leroy Jenkins. Historia, ¿eh? Eso es historia de los videojuegos. Okay, guys. These eggs have given us a lot of trouble in the past. Does anybody need anything off this guy, or can we bypass him? I think Leroy needs something from this guy. Oh, he needs those devout shoulders? Isn't he a paladin?
Yeah, but that'll help him heal better. I'll have more mana. Christ. Okay, well, what we'll do, I'll run in first, gather up all the eggs so we can kind of just, you know, blast them all down with AoE. I will use Intimidating Shout to kind of scatter them so we don't have to fight a whole bunch of them at once. When my shout's done, I'll need Anthony to come in and drop his shout too, so we can keep them scattered and not have to fight too many. When his is done, Bass, of course, will need to run in and do the same thing. We're going to need Divine Intervention on our mages, so they can AE, so we can, of course, get them down fast, because we're bringing all these guys. I mean, we'll be in trouble if we don't take them down quick. I think it's a pretty good plan, and we should be able to pull it off this time. What do you think, Abdul? Can you give me a number crunch real quick? Yeah, give me a sec. I'm coming up with 32.33, repeating, of course, percentage of survival. Oh, that's a lot better than we usually do. All right, thumbs up. Ready, guys? Let's do this. Leroy Jenkins! Oh my god, he just ran in. Save him! Oh, geez, stick to the plane! Oh, Jesus. Let's go. Stick to the pledge, stick to the plane! Oh, gee. Oh, fuck. Give me the mind intervention! No soy una mierda, pero. Oh my god. God damn it, Leroy. God damn it. Kill me, Leroy, you moron, Leroy. Kill me. This is ridiculous. It's all mass. Down, fork him down. God damn it. God. See, Spiffy Reza. Why do you do this shit, Leroy? I'm trying. It's not my fault. Who's Soulstone? We do have a Soulstone up, don't we? Pues aquí no se lo sacaron. No se lo sacaron. Leroy, you were just stupid as hell. Ah, claro, pero el título. Pero eso lo pusieron después. Lo pusieron después, claro, después de esto. Sí. LOL. Ay. Qué bueno. Oh. Qué grande el Leroy Jenkins. Bueno, vamos a ver otra vez a la vaina esta. Joder, me tenéis hasta los huevos. Venga, vuestra casa. Bueno, lo que faltaba. Estoy, o sea, huevos, palabra coloquial, pero no palabrota. Es un término coloquial, no palabrota. Empezamos regular. Venga ya, tío. Estaba haciendo de lujo. Lo está haciendo de lujo ahora. ¿O no? Qué bueno el Leroy Jenkins.
Bueno, ¿habéis visto lo de Spiderman o no, chavales? ¡Uy! De verdad. ¿Habéis visto lo de Spiderman? ¿Qué os parece lo de Spiderman? Siempre tuve razón. El desarrollo de Spider-Man empezó como un juego multiplataforma y Sony lo pagó. Y después compró, esto según Michael Pachter, ¿vale? Y luego Sony compró Insomniac para asegurarse la exclusividad del juego. Yo me creo a Michael, ¿vale? A tu casa. No. Sony solo tiene los derechos de cine. Jamás ha tenido los derechos de videojuegos. Jamás, nunca los ha tenido. Jamás. Nunca. Los tiene Activision, de hecho. Fue el último que los tuvo. Y los perdió. Después del último juego que hizo. Bien, vamos a empezar ya con las piedritas y todo. A ver con las piedritas. Te voy a pegar un ostión. ¿Se está pegando con el látigo? Pero sí, ya dijeron que el proyecto estaba empezado cuando le ofrecieron el desarrollo, el juego por financiación a Xbox. ¿No te acuerdas, Nico, que eso lo dijeron? Estamos bien, tío. De verdad, este juego está para acabar conmigo, ¿eh? Ya ni llegar, tío. No, les ofrecieron el proyecto a cambio de financiación. Pero como era una IP que no podría tener Microsoft, que Microsoft no quiso financiar el juego por exclusividad. O sea, nacer como exclusivo no nació como exclusivo. Yo me lo creo. Yo me lo creo, fíjate, te digo.
Yo me lo creo. Vamos. Vamos a tirar. Aquí. Vamos, otra vez. Uy, se ha ido atrás. ¿Será malo? Vamos. Bien, salud, bien, lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido, estoy contento. Vamos, qué bueno ahí. No hay nada, ¿no? No, no, no. Listo. Sí, tú tienes mi pedrita. Necesito un punto de guardar, tío. Ni un punto para guardar, mísero, ¿eh? Deja. ¿Esa palabra computa? ¿Eso qué es? Oh, lo he pillado, ¿eh? Me ha quitado la mitad de la barra de un golpe. Recorcholis. No, creo que no lo he usado nunca, ni de pequeño, ¿eh? Te lo digo. Estaba clarísimo. O sea, no sé si vosotros lo habéis visto venir, pero yo sí, ¿eh? ¿Qué? Más tío de estos no, por favor.
Uf. Está ajustando la poción al máximo, ¿eh? Esto es peligroso. Y salvando los muebles. Ay, la virgen. Que no va, que no caes para abajo, que se muere. Qué falso. Y a todo esto, yo aún no he encontrado ningún sitio sacristán para poder guardar, ¿sabes? Pero tiene sentido, ¿eh? Eso, esa caída no, al vacío no tenía sentido porque abajo había cosas. Pues abajo había una pantalla. Vaya, vaya Metroidvania. Este es al cuarto. Pues saldrá en el borde seguramente. Claro, claro, ¿y qué más? Claro, pues sí, 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 todos. Pueden venir todos si queréis. Aquí, ¿sabes? Ahora, vamos a recuperar eso. Es aquí en el borde. ¿Esto qué hace? Cascabel mudo. Finalmente permite emitir ligero tintineo en presencia de energías extrañas y protege a su portador ligeramente de ataques de naturaleza mágica. Vale. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué?
flipado, loco. Uf, casi me voy a la mierda. Vaya. Vale, ahora, ¿esto qué? Truécanos. Vamos por aquí, vamos a cambiar de dirección. ¿Esto qué? Os ofrezco aquí otra cosa tan brillante como la primera estrella de la noche. Y que mi Hakai, si digo mentira, se queden sin luz. Esta suave y blanca cinta utilizada durante los casamientos ha sido rasgada destruyendo sus delicados bordados. Uno de los tres vestigios de una ceremonia inacabada. Las heridas causadas por un juramento roto difícilmente encuentran sanación. ¿Sabes lo que es esto, no? Os ofrezco aquí otra cosa tan brillante como la primera. ¿Sabes lo que era eso, no? Lo de la prueba del pañuelo. Y que mi Hakai, si digo mentira, se queden sin luz. Esto es todo un tesoro para mí. Su valor supera en gordo lo que pido por ello. Y que vista de negro luto si os intento embaucar. ¿Cuánto pide? 5.000, venga. Oh, ascua cristalizada en un ritual olvidado. Conserva algo de calor de una hoguera encendida en otra tierra. Templa el corazón aumentando la defensa de quien la porte. Ya vendré por ella. Cautivos del milagro seamos, penitente. Que no os extrañe encontrar a esta mercadera aquí. Este antiguo oficio me requiere en todo lugar donde pueda obtener gratos beneficios. Llamadme Candelaria, pues lo que vendo haría que vuestros ojos se encendieran como las altas candelas. No os pediré moneda alguna. Con esas lágrimas prohibidas que portáis, me sobraría. Adelante, posad vuestros ojos oscurecidos en este valioso género. Ya vendrá por más. Buah, me va a matar. ¡Y no lo salvo! Otra vez. Se viene otro P8. ¿Pero por qué le das para arriba? Te estoy dando para el lado, tío. Vamos a ver. Ahora. Ostras. Vale la pena. Vale la pena. ¿Eh?
Pues me expía la culpa, chavales. Y no hay más culpa que espiar para nadie. Se acabó. Ah, porque... Ah. Bueno, algo hará. Algo hará en otro momento. He roto la estatua. Vamos. Un shortcut. Supongo que ya no podré espiar las culpas, ¿no? Bueno, la vida. Ya veo la vida de los bichos. Ahora puedo más o menos manejar mejor la situación. Pero por favor. Bueno, en fin. Increíble, tío. Increíble, ¿eh? Lo que ha pasado aquí ha sido increíble, tío. Es que no... Bueno, en fin. Le he dado 70.000 veces para atacar. No atacaba. Bueno, me caigo. Ok, bajo. Me curo. No se cura, no se cura, es decir, no se ha curado porque no se le da de las narices y me matan. ¡Qué ejecución, chaval! Por la cara. Sí. Digo, qué raro, se podía parpadear en vez de morirse. ¿Y esto respiro que me ha hecho la alegría? Y digo, bueno, vamos a darle.
Vamos a darle. A ver si te curas, ¿no? Esto es horrible, tío. O sea, que le des a los botones, tío, y no haga lo que estás haciendo. No te haga lo que estás haciendo, tío. Es que no lo puedo entender, tío. O sea, yo saltar y que no salte o darle a la espada y que no ataque, tío. No lo voy a entender nunca, tío. No sale siempre, tío. Tiene que ponerse así en rojo parpadeando. Seguro que me estoy viendo al sitio más difícil del juego, tío. Pero ¿por qué eres así, tío? Ahora es rápido, ¿eh? Ahora ha respondido rápido, ¿eh? Ha respondido rapidísimo ahora, ¿eh? El botón. Antes no respondió tan rápido, ¿eh? Espera. Sí, no. Está de puta madre el contador de muerte. Pero antes no reaccionó tan rápido. A lo de la vida, ¿eh? De hecho, antes ni he reaccionado. El viento me ha troleado. El viento me ha troleado. El viento me ha troleado.
No está siendo muy satisfactoria, la experiencia, la verdad. Venga, solo que descanses. Dios, pero esto que... No, pero no estoy encontrando satisfactorio el avance, tío. O sea... ¿Ves, tío? Es que no, tío, no. Es que no. No, esto no está ok. Esto no está ok. O sea, no es el Rogue Legacy. Como para que cada vez que empieza la partida hay un tiempo de reacción y esas cosas. No está bien, tío. No, este juego no. No lo estoy encontrando satisfacción por ningún lado. No lo puedo recomendar. Adiós. Venga, salud, buenas noches. ¿Lo ves, tío? O sea, ¿tú has visto eso? ¿Tú bueno, aquí arriba del todo para coger la mierda de la plataforma o qué, tío? Venga, te voy a tomar por culo. Puta mierda, tío. Es una puta mierda, tío. Con el vientecito. Tomar por culo, tío, el juego, ¿eh? Por culo ya, tío. Joder. Está bien, coño. La puta, tío. Verdad que asco, tío. ¿Qué pongo, Nico? ¿Qué quieres? ¿Pongo el Overwatch o qué? De verdad, qué calentamiento, tío, el juego, tío. Qué horror, qué horror. El cuello encima, tío. De verdad, qué coñazo, tío, el juego, tío. No sé qué poner ahora, de verdad. Sí, tengo algo. Pero no me voy a jugar Forza, la verdad.
A ver, instalado. Este ahora va a ser. Esto lo instalo ya. Paso. Paso. O sea, paso. Este, ese último trozo ha sido, o sea, horrible. Paso. No quiero. No quiero. Este lo saco. ¿El qué? ¿Cuál? Bueno, para echar un rato está bien, pero a mí no me hizo mucha gracia, la verdad. No voy a acabar ni el uno. Me acaba ni el 1. Ahí se va a quedar. No, me tomo con calma, la verdad. Pero creo que lo primero voy a ir a hacerme el Nesquik. Creo que es lo primero. Sí, ya es juego de relax, el Coffee Talk, que es el juego de relax por excelencia, ¿eh? Para juego de relax es el Coffee Talk. Te lo juro, ¿eh? O sea, no, eso está bien. Está bien, es tranquilito, es facilito así, ¿no? De echar rato y eso. A ver, voy a hacer el Nesquik, ¿vale? Ahora vengo. Un segundito. Pongo aquí de la cámara. Bueno, ahora vengo. Voy a poner la pantalla de intermedio y voy a hacerme el Nesquik.
Ya estoy. Vaya, vaya, vaya. Vaya tela, tío. Vaya juego, tío. De las 23 veces que he muerto, 20... Bueno, 20 no, pero la mitad del mismo sitio, tío. Ahí con la puta nieve, tío. Asco, joder. No sé, que el juego sea difícil y te rete a esforzarte y eso. Otra cosa es eso, tío. Que tengas que estar haciendo putos malabarismos, tío. No, hombre, no. Jodan, tío. ¿Verdad? Es que... Una cosa que tengas que esforzarte. Otra cosa es que cada cosa que hagas sea estar en la cuerda floja y esperando al límite y a ver si tienes suerte. Ah, no, no, no. Yo eso, qué cosa a mí no me va, tío. Vamos a echar un fifita, Nico. Echa un fifita. Esto relaja. Ay, madre mía. Es que yo ahí veo muertes, tío. Había el último FIFA ya, el último FIFA. Ya, había muertes, tío, de verdad. Que digo, esto, o sea, yo no he hecho esto. Esto no es lo que yo he hecho. No es que ya me haya equivocado. Es que no es esto. Pues nada. Venga ya. Carajo. También está tardando de hora, ¿eh? Pues a mí, el último de War no iba a conseguir ninguno.
A ver, está pensando. A ver, chapo, igual, a ver, tío. ¿Qué pasa? EA Sports, it's in the game. Ay, ay. He leído algunos cambios que van a meter en el modo carrera. Voy a estar guapo, ¿eh? Me ha quedado bien entrar ahora. Joder, macho. 8 de 7, ¿sabes? Ya, en serio, ¿qué le pasa a esto hoy? ¿Me va a dejar jugar, tío, o qué? ¿Eh? Tenía... A ver si lo tengo todavía. Tranqui, tranqui. Vamos a canjear recompensas. Vamos a abrir sobres. Sobre de plata. Sobre de plata. Este nada, este al hoyo. Me interesa. Venga. Sobre de oro, espera. Españita. Oh. Ojalá me hubiese tocado Joselu, ¿eh, Nico? Creo que lo tengo todo esto. Creo que lo tengo, Joselu, pero aquí es malillo aquí todavía. No sé qué me tendrá ahora, pero... Otro español. Merendo. Sí, 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 a mí me gustaba mucho Joselu, tío. Yo no entendía por qué Luis Enrique no se lo llevaba, ¿sabes? Aparte, es de la casa, tío. Es de la casa. Venga, tres sobres de los premium. A ver qué se cuece por aquí. Eso, tío, me están tocando más mierdosos, ¿eh? Otro sobre premio, a ver qué pasa.
Pero el sobre de Prime. Tiene que andar por aquí. Ah, mira, esto. Vamos a jugar un draft. Esto va a estar guapo, Nico. Roberto Carlos, cedido. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Y esto? ¿Lucas Vázquez? ¿Diego Forlán? ¿Richarlison? ¡Cojones, mira! ¿Foden? Tío, ¿y estos jugadores, tío? ¡Qué locura, ¿no? Me estoy flipando. Estoy flipando. De momento vamos a jugar el draft. ¿Qué línea siento mala más, Nico? ¿La 4-3-3, pero rara? ¿O la 4-2-2-2? Canterano, Joselu. Joselu es canterano. No, voy a jugar con el campo abierto. El campo abierto es mejor, es que si no, tío. Esperando Torres. Más regate un poco menos de tiro. Joder. Benzema. Lo pongo delante del centro. Joder. Sí, es... Es canterano. R7. Uf. Me he puesto contento de golpe, Samu 10. Mira. Oh. Reuniendo el Madrid, chavales. A ver. Hostia, Neymar. Royce. Bueno, con algunos sí. Extraño muchísimo a Iker, tío. Extraño muchísimo, pero muchísimo a Iker. O sea, no te haces a la idea de cuánto, ¿eh? Kimmich. Voy a coger a que sí, creo, ¿eh? Hostia, aquí tiene Kimmich. Bueno, sí, que sí. Iker, tío. Iker... De Iker era espectacular. Aparte, yo era portero como Iker. Cada vez es más especial todavía. Teo Hernández. 80, 92, 94. Davis. Claro. Un tío como yo, con Iker como ídolo y eso, pues fíjate. 85, 53, 68, 78, 71. A coger al Pacho. Era Dios, tío. Era Dios. Ese sí que era Dios. Madre mía, Iker. Oh. 89. Voy a coger a Lam. Y portero. Cuellar. Vaya porteros, tío. 86. Ya, pero bueno, las cosas se complicaron. Se complicó la cosa, la verdad. Uno. Voy a coger HSS, ni creo.
Piggy. A ver. Carvajal. Sí, uf. Por un central, pero voy bien de dos. Coger el central y lo guardo aquí por si acaso. Lucas Vázquez. Y tú un MCO, Mira. Müller. O Bernardo Silva. ¿Müller o Bernardo Silva? Bernardo Silva. Portugués con portugués. Mira, cojo un argentino. Bueno, no. Esto es Copa Libertadores. Cojo uno de la Copa Libertadores, Nico. Es uruguayo. Uruguayo. Hostia, Pelé, Ronaldinho. Uf. Todos son segundo delanteros, tío. Hostia, Pelé, chaval. Cojo Pelé. Cojo Pelé. Cojo Pelé. Se llama Silva. Se llama... Hostia, Petit. Delantero Benteke. Hostia, Götze y Royce. Ya. Me imagino. Me lo imagino. Otro viejito. Touré. ¿Quién más? Hostia, Roberto Carlos, tú. Lo siento, tengo que poner a Roberto Carlos. Que es God. Es God Roberto Carlos. Aquí pongo a cualquiera. Alex Moreno. Mismo. Benzema en el blanquillo, chaval. Es que te tienes que reír, tío. Con este modo de juego, Pepe. Con este modo de juego te tienes que reír, tío. Sala. Este mismo. Este lo meto por este. Benzema no convocado, Ojo, Benzema no convocado, ese es el nivel del equipo. Frank Lampard. Vamos al lío, chavales. Continuamos, vamos a jugar. Este modo me gusta, tío, porque te haces aquí el equipo así al azar, no tienes que estar aquí con tus jugadores. Este modo me mola. Vas tochetado. El patrón. Vamos a jugar contra el patrón, güey. Yo creo... Mira, tenía Casillas, tío, me cago en la leche. Creo que mi equipo es mejor, Creo que mi equipo es mejor.
Vaya. Mi equipo es mejor, yo creo. Corre, plátano. Corre, Pelé. Peléate, peléate, anda. La saca el bajito. R7. Lo mordía, ¿sabes? Ah, casi se la hago, ¿eh? Tío, qué suerte. Fekiri es bueno, tío. Yo lo tengo en mi equipo. En el mío mío, ¿eh? Claro. Todavía son fiestas. ¿Qué hace Pelé? ¿Qué hace Pelé? ¡Uy! ¿Qué paradón se ha pegado? ¿Para dónde se ha pegado Casillas? Ay, que se le quita bien la bola, tío. Deja de llorar, deja de llorar. Deja de llorar. ¡Roja! ¡Roja! No te lo crees ni tú, macho. No te lo crees ni tú, macho. Madre mía, qué espectáculo. Vaya robo, tío. Vaya robo. Me taturé. Vaya robo, loco. Es que no se lo cree ni él. A ver si la está bien puesto. ¡Qué robo! ¡Vamos!
Guau, vaya movimiento, chaval. Sí, me han expulsado uno, me ha pegado. O sea, estoy en el suelo ya, se gira él y me sacan la roja, ¿sabes? Vaya melón. Ah, claro. Ahora lo cambio. Y casi la hago la porra. ¿Qué hace? ¿Este tío? ¿Qué pasa, Pele? ¿Está enfermo o qué? Sí, claro. Joder, macho. Es que vaya robo, tío. Empiezo a... Mira. Mi club desde 2013, chaval. Empieza el partido de puta madre. Un jugador menos. Ya está. Hola. Creo que es el suyo. No, es el mío, cojones, es el mío. ¿Cómo es ultraofensiva? Vamos, Chris. Vamos a tu casa. No, tío.
Joder, y un pase, ¿eh? No sé si lo tengo ya incluso. Bueno, Dios. Y ha tardado un montón en tirar, tío. Pero me cago en la puta, tío. Es que en ultraofensiva, tío, no voy a poder. Pero es que no puedo hacer nada porque tengo un jugador menos, ¿sabes? Venga, que has metido el gol porque se ha quedado en parada de portero, no me jodas. Va, estás tontorrón, anda. No llega. No llega. Venga ya, tío. Joder, qué mala suerte tengo, tío. ¿Qué se pasa, Chris? ¿Qué has pitado, perro? Ah, tío, este pavo tiene una suerte que flipas, tío. Encima de tonto tiene suerte. Eso es lo que pasa, Nico. Eso es lo que pasa, que encima de tonto tiene suerte.
A ver si la pongo otra ofensiva. Joder, tío. De verdad. ¿Ves cómo tiene suerte el imbécil? ¿Ves cómo tiene suerte el hijo de la gran puta, tío? ¿Tú te crees, tío? Joder. Cago en su puta madre. Si hay un sobrecillo de esos de plata, plata, oro. Nah, va por culo. No sé si tengo. He perdido por una vez. Con pasta. A ver. Esta me gusta más que la de antes, ¿eh? Esta me gusta más que la de antes. Uy, caca. Uf, pero está Messi, tío. ¿Pero tengo extremos? No tengo extremos, tú. Voy a coger a caca. Otra vez R7. Uf, otra vez el Madrid, ¿eh? Aquí. Martinelli. A ver, lateral. Lucas Vázquez o Cabrajal. Lucas Vázquez tiene bastante más tiro, ¿eh? Cojo Lucas Vázquez. Mira, este equipo juega este. Juan Francia, este, el japonés. Bueno, voy a coger la plata. Luego lo cambiaré. Hostia, Casemiro, loco. Estoy haciendo el Madrid, chavales. Estoy haciendo el Madrid prácticamente. Chamení. Buah, uy, el Madrid. El mejor Madrid. Davis. Vale, hostia, Cannavaro. El mejor Madrid, Cannavaro. El mejor Madrid. Varán, ya está, míralo, míralo, ya está. Me sale Casillas y ya he triunfado. Uf, qué pena. Donnarumma, ¿no? Donnarumma. Me sale Casillas ahora, por favor. No. Repito con Chesney, que me dio muy bien antes, ¿eh? Ha tragado, pero para un montón también. Hermoso. Este es de la cantera de Madrid. Creo. El más feo este no lo cojo ni vamos, ni flipando. Necesito un medio derecho, ¿eh? Este lo cojo. Necesito un medio derecho, un MD. Ricky Puch, Saka. Sala. Red, medio izquierdo, medio derecho, me da igual. Cojo a Coman este por si acaso, para la izquierda. Buscas del Piero. Vini.
Ah, el mejor Madrid, Nico. Cojo a Donovan. Pero Vini es Vini. Y aparte, segundos delanteros me van mal. ¿Ves? Es que segundos delanteros no. Voy a coger al PP por el bueno, pero por otro, no por otra cosa. Damián. Voy a coger a Fekir para cambiarlo, básicamente. Este mismo. Este mismo. Dybala. Y Luis García. Bueno. La defensa siempre se queda muy para abajo, tío. Poca química, ¿eh? Poca química, ¿eh? A ver si tengo ahora mejor suerte. No me encuentro con un psicópata con suerte, tío. Que de verdad. Yo es que alucino, te lo juro, ¿eh? Pero por favor, ¿puedes cambiarte cuando te pido que te cambies? ¿O no te sale de las narices? Vamos, Salah, que para eso te pago, ¿eh? Hierro, Figo. Vamos, Fabio. Vini. El primero. Mastercard. Se llama Mastercard. O sea, la primera de los dientes. Vamos, Guiri. Sí, ha puesto pausa. ¿Qué hacéis? No choquéis.
En tanto rollo para nada. Nada, tanto rollo. Una, ha puesto una solo. O sea, se ha tirado un rato el tío. Vaya, nos hemos chocado. Pues sí, se ha sacado él. La tira fuera. Es que difícil tirarla fuera en este juego, ¿eh? Pini. Ah. Ay, ¿qué ha pasado? Es que no le ha pasado ahí, tío. Vámonos. Carrera. Mío, ya está, ya es mío. Ay, qué mal. Pero no, se queda quieto, tío. Se queda quieto y sale, da saltito. Venga ya, tío. Venga ya, tío.
y tan realista. Yo siempre tengo la mala suerte. ¿Ves? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? ¿Quieres quitarme eso ya de ahí? Tío, 3 horas el puto cartelito ahí puesto, ¿sabes? Molestando. ¿Esto qué es? Pero tío, ¿estás viendo esto? ¿Pero por qué no se lo pasas aquí? Está en carrera entrando, tío. Luego está más cerca, tío. Joder, tronco, de verdad. Vamos a la... ¡Hola, follas seca, chaval! ¿Has visto el gol? ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, ha hecho una folla seca! Este chaval, estoy flipando. He hecho una folla seca. Ahí, con todo mi polla. Se ha puesto nervioso. ¿Me dio animar o quita animar? ¿Qué haces? Será un poco... Uf. Tremenda parada.
Tremenda parada me ha hecho. Buah, cómo llega Vini, macho. Cómo llega Vini. Uf, qué parada. Qué parada. Me tengo que cargar. No, Cristiano, Cristiano. Corre, plátano. Corre, plátano. Uf, la tiro fuera, tío. Qué mal. Ah, bueno, Cristiano. Buen golazo, chaval. Era hora, macho. La segunda me van a pegar, la siguiente me van a pegar un palizón que voy a flipar, chaval. Me van a pegar la paliza de mi vida, ya verás. Sí. Y 5-2 además. 5-2 además.
Joder, con los guiris, tío. Nada más empezar los partidos, ya se ponen aquí a... Uf, de verdad. O sea, es que estás tú solo, ¿no, Nico? Bueno, acaba de entrar alguien. Oh, caca. Otro con Ronaldinho, tío. ¿Te lo regalan o qué? Falta, falta. Pero falta para mí, ¿no? Sí. Joder, fuera de juego, tío. ¿Te has dado la ventaja que me hayas pitado, cabrón? Vamos, el primero. Ricardo Kaká. Uf, perdón. Fuera, fuera. Balón para arriba. ¡Ah! Canavado. Canavaro, duro. ¡Oh, qué mal! Vaya huecarro que he dejado ahí, tío. Se nos falta, tío.
Vaya tiro de mierda. Vaya tiro de mierda. Bueno, qué desastre, tío. Cantona, madre mía. Falta, tío. Ay, mira, no me ha pitado ni una falta, tío, en serio. Joder. Ella. Y pista penalti. La va a tirar al medio. ¿Has pensado que todos los días son fiestas o qué? Madre mía. Sí, voy perdiendo, sí. Encima cagándola mucho, porque estoy cagando muchos pases, tío. Y he hecho un penalti que lo he parado. Joder, tronco, de verdad. Es que si los bots no acompañan ni siquiera, tío, en las jugadas normales. ¿Qué hace Fabio? Bueno, portero, madre mía. Menudo amigo está hecho por el portero. Lo Cristiano, tío, de verdad. Ha chutado muy bajo, pero para dar un puto pase de mierda, nada, ¿eh? Thank you.
Chuamení está en todos lados, tío. Es increíble, ¿eh? Chuamení está en todos lados, tío. Es brutal. Joder, caca. Joder, qué suerte tienen, tío. De verdad, tío. Me cago en la puta. Mal por culo. ¿Qué haces? Me cago en... Puta madre, nen. A ver. Puta madre. ¿Cuánto costó hacer esto, tío, al principio? En vez de estar esperando hasta el final. Oh, Dios. Sí, claro. Uf, flipas, pavo. Ay, madre mía. Tío, otra vez, tío. Qué asco de gente, tío. Ya ni lo remato, ni lo ponen en el aire, los gano, tío. Mar por culo ya.
Menudo éxito de directo, macho. No, 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 esto es... Espera ya. El puto Blasphemous de mierda... La pérdida de tiempo, tío. A eso me voy a dormir, o sea... Pa... No, lo que necesitaba era no jugar a Blasphemous. Que eso es perder el tiempo, la verdad. Ya me lo pasé. Ya me lo pasé. Hay como una especie de continuación. No, yo creo que voy a estar aquí. Que voy a salir ya. A ver cómo está el vídeo que hemos subido con la patrona. Tiene dos comentarios. Ah, son los míos y el de la patrona. Bueno, se ha quedado... Al final se ha quedado un viernes interesante. Con las noticias. Un repaso rápido si quieres y vamos a la cama ya. Han retrasado la peli de Gran Turismo. Porque los actores no saben o no quieren hacer promoción. Y dice Sony que si los actores, si las estrellas no pueden, que lo hará la audiencia. Madre mía. Eso se piensan que con las pelis como con los juegos. Lo de Blasphemous es un horror, ¿eh? O sea... Pff. El Blasphemous, ejemplo de juego mal hecho. No sé por qué gusta tanto a la gente. Van a sacar un juego. Eso ya es el resumen, ya de la despedida. Van a sacar un juego que se llama Broforce en Xbox. Y la gente ya no se acuerda, pero por ahí, por 2013, cuando lo sacaron en Play 4, echaron pestes de Xbox One y dijeron que nunca sacarían un juego suyo en Xbox. Y ahora mira. ¿Ahora? Ahora...
A mamar. Sobre Assassin's Creed. Va a haber dos protagonistas en Assassin's Creed Red. La primera será una mujer asiática, una kunoichi posiblemente, o una ninja. Y el segundo protagonista será un hombre negro africano, que es el que seguramente interpretará o hará el rol de Yasuke. Es algo parecido a lo que hicieron con Ezio. Si recordáis, Ezio está basado en un personaje que se cree que fue real, pero no hay muchos datos sobre él, igual que con Yasuke, que aparece en el libro de Maquiavelo llamado El Príncipe. El personaje de Ezio está basado en El Príncipe. Y creo que con Yasuke van a hacer más o menos lo mismo. Ojalá quede guay, porque hay mucha chicha. Se puede sacar mucha chicha con Yasuke y Japón. Bueno, lo de Spielberg. Que ya sabemos lo que hay con Spider-Man. Se retrasa Juden Chronicle 100 Heroes. Una pena. El juego tiene muy buena pinta. JRPG por turnos clásico. Me recuerda a veces a Golden Sun. Pero bueno, es un sucesor espiritual de otro JRPG. El estudio llamado Delala, creador de Battletoads 2020, ha sacado una secuela. Podemos llevar la secuela de Castle of Illusion, aquel juego de Mickey, llamado Illusion Island. También con Mickey, con Minnie, con el pato Donald, con Goofy de protagonistas. Seguramente tenga un estilo de juego parecido al de Battletoads. Espero que después de este vuelvan otra vez con un nuevo Battletoads, porque se quedó como medio abierto. Y me gustó a mí bastante, la verdad. Y poco más. Poco más. Pues esto ha sido todo por hoy. Gracias a la compañía. Gracias a por los que estén viendo esto en diferido. Y nada más. A ver si hay alguien para hacer raid. Ay, ¿qué estoy haciendo? Voy a ir para hacer raid. Y cerramos. Jugando a Overwatch. Adiós. Nada. Aquí vamos a explorar un poquito Twitch, a ver si hay algo interesante. Hay que hacerle raid. Y hablemos. Explorar, canales en directo. Cyberpunk, Sea of Thieves. Remnant 2. ¿Querés ver el Remnant 2? Está jugando aquí Phil Spain. A ver.
Mariana. Path of Exile, Tears of the Kingdom. No. Esto es lo que hay, macho. Nah, a poner esta. Pues no hay nadie. Hala, nada interesante. Mañana más.